Hay varios sectores de la ciudad donde los vecinos nos han manifestado cierto temor por postes peligrosos que no están en las mejores condiciones. Sobre todo cuando hay viento, como el último fin de semana, hay más temor entre los vecinos de ese sector. Hablamos de uno que está ubicado en Moreno al 2100. El problema acá es el tema de la luz, los palos estos, que en un principio era uno, después pusieron dos y ahora va un tercero, que se mueven, que bueno, se puede ver que están sumamente torcidos, y yo tengo cortes continuamente, apagones continuamente, de día, de noche, a toda hora. También está desprendido arriba la luz, los cables. Y la vara esta de acá, de mi vecino, que también está caída, o sea, todo tira para lo mismo, o sea, esto se va a caer todo. Y yo llevo hecho ya como 14 reclamos, todos con fecha, hora, todo con número, desde el mes de febrero. Y lo único que hacen es tomarme los reclamos y poner urgente. Pero ahora, no, el poste nadie. Tiene dos postes más, sin embargo, se sigue moviendo. Claro, los tres se mueven los tres postes. Desde la primera vez, que hace mucho tiempo se cayó el primero, pusieron un segundo. Y luego vinieron, como se movía, pusieron un tercero. Y ya este tercero, que es uno cortito, no aguanta todo el... Yo ya tengo cosas quemadas, artefactos quemados. Nos despertamos a la noche con los ruidos de las cosas que se prenden, se apagan. Las luces continuamente titilan. Así que tengo negocio, no puedo trabajar, se me apaga y se me prende la balanza, se me van a quemar todas las cosas, un televisor que ya está, se puso de todos colores, o sea, se me van a quemar todas las cosas, tengo que vivir con la heladera apagada, la computadora apagada, no puedo trabajar. Y esto va desde febrero,